coordinación con el DIF estatal. El DIF estatal quedó encargado de esta zona, de la zona huasteca, atendiendo principalmente a 6 municipios, aquí Guayacocotla y La Matlán, Zacualpan, Tlalchichilco, Sontecomatlán y Texcatepec. Ahí desde Papantla atendimos la atención, coordinamos la atención de los otros municipios, principalmente en la zona del Totonacapan, que tuvieron afectaciones. Digamos que las afectaciones fueron diferentes. En la zona del Totonacapan tuvimos mayores afectaciones a viviendas, o sea, el desechamiento de casas fue muy, muy brutal. Pues ustedes lo saben, el huracán llegó con categoría 3, 205 kilómetros por hora, pero atravesó Veracruz con categoría 2, o sea, aquí pegó con 150 kilómetros por hora. Sin embargo, bueno, pues en esa zona hay muchas casas de material endeble y entonces, bueno, sufrieron varios desechamientos. Atendimos con algunos recursos estatales, principalmente enfocados a la compra de insumos básicos alimentarios, por el DIF estatal, pero también que los entregamos por allá. La reserva estratégica de la Secretaría de Protección Civil y con donaciones. Ah, donaciones, no dinero. No, o sea, nosotros no entregamos insumos, o sea, ya los insumos comprados, ¿no? Sí hubo una compra extraordinaria de gobierno del estado. ¿Cuánto fue? De dinero no sé, porque no la compramos de nosotros, o sea, fue una orden del gobernador. Okay. Entonces se hizo por el DIF estatal. O sea, no sé cuánto invirtieron.